está fijo. Él está muerto, mi Dios está vivo. Él está muerto, mi Dios está vivo. Él está muerto, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma, lo siento en todo mi ser. Oh, 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 hay que nacer del agua. Oh, 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 hay que nacer del Espíritu de Dios. Oh, 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 hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Oh, 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 hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Hermanas, hermanos, buenos días. Me alegra mucho saludarlos, a quienes están aquí en el templo y allá en las casas, en los hogares. Muchos de ustedes estuvieron anoche en la vigilia de oración pidiéndole al Señor el Espíritu Santo, porque hoy se celebra, después de la Pascua y de la Navidad, la tercera fiesta más importante en la Iglesia, Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Les doy la bienvenida a todos ustedes y a quienes están allá a través del Canal 8 y de Guanavisión, en el lugar donde se encuentren. Un abrazo de bienvenida y de acogida a todos. En esta Eucaristía nos acompaña el grupo de proclamadores de la Palabra de Dios, que hacen su consagración al servicio en la comunidad a través de ese ministerio tan bonito, tan digno, tan importante de proclamar la Palabra de Dios en la liturgia. Los invito para que en un momentico de silencio cada uno coloque en la presencia del Señor su intención personal. Y le damos gracias a Dios en este día por la vida de quienes están cumpliendo años. Yolanda Salazar Gutiérrez en Barcelona, España. Nelson Pedrosa Aparicio, Dioselina Celi, Geraldine Pedraza Gómez, Elías Muñoz Ordóñez, 5 añitos, en Bogotá, Carlos Andrés Almeida, felicitaciones, que Dios los bendiga y los proteja en sus cumpleaños. Damos gracias al Señor por el aniversario matrimonial de Javier Cristancho y Josefina Araque, 44 años de esposos, que Dios los bendiga, los mantenga siempre muy unidos. Elevamos al Señor la acción de gracias por las intenciones del hogar de Andrés Mesa e Isabel Hernández en Madrid. Le pedimos al Señor la salud de la sanación y recuperación de Juan Miguel Gómez, Ernesto Corredor Arévalo, la familia Barajas Rueda. Le pedimos al Señor bendición y protección para las hermanas Arenas Becerra, Rosa María Castellanos de Muñoz, Rosmery Sánchez López, Esperanza Hernández de Becerra, María Teresa Martínez García. Y ofrecemos al Señor las intenciones de la familia Ramírez González. Le pedimos al Señor por nuestros amigos y familiares que han partido hacia la eternidad. Purificación Hernández de Rodríguez, Luis Hernando Martínez Mendoza, Adelaida Sánchez de Martínez, Dominga Jiménez Aparicio, María del Carmen Lizarazo de Silva, Eliodoro Silva Mesa, María Luisa Durán Orduz, Germán Esteban Bayona, Fernando Bayona, Rita García, Cristóbal Bayona, Rosa del Carmen Bayona, Marco Antonio Bayona, Pedro Jesús Santa María, Miguel Morales Ochoa, María Oliva Valero de Jerez, Osvaldo Rivera, Hortensia y Pablo Emilio Mantilla, el padre Emilio Zuluaga, el padre Gabriel Díaz, el padre Gustavo Vélez, para que Dios los tenga en su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la misericordia del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dios es claridad, es luz. Por eso Él se manifestó en forma de fuego. El pecado es oscuridad, es tiniebla. Pidámosle al Señor que nos dé la sabiduría para reconocer nuestros pecados y la fortaleza para superarlos. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso,
ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Besaré, rodillas me pondré, pueda ser que una vez más Él me perdone. Le diré que lucho en vano, que pequé pues soy humano, pueda ser que una vez más Él me perdone. Para un Dios que conoció la tentación del amigo, la traición, yo no dudo, me perdone, Dios amigo. Para un Dios que conoció la tentación del amigo, la traición, yo no dudo, me perdone, Dios amigo. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tu Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que por el misterio de la fiesta que hoy celebramos, santificas a toda tu iglesia en todo pueblo y nación. Derrama los dones del Espíritu Santo por toda la extensión de la tierra y continúa realizando ahora en los corazones de tus fieles aquellas maravillas que obraste en los comienzos de la predicación del Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas, que se dividían posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: ¿No son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia,
de Egipto y de la zona de Libia que limita con Sirene. Hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. ¿Cuántas son tus obras, Señor? La tierra está llena de tus criaturas. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Le retiras el aliento y expiran y vuelven a ser polvo. Envías tu Espíritu y los creas y repueblas la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras. Que le sea agradable mi poema y yo me alegraré con el Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor, sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Secuencia. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma al espíritu indómito, guía el que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. El Espíritu Divino que a la tierra que se unió como viento huracanado, como fuego abrasador, septiforme donde el cielo y consuelo en la aflicción, poder renovador. Todos. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa
con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, le quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, toda esta semana que pasó, hemos estado leyendo los textos que nos narran los últimos momentos, los últimos días que Jesús estuvo con los discípulos antes de subir al cielo. Y Jesús sabía que tras de que ya los discípulos tenían miedo por lo que les había pasado, cuando a Jesús lo llevan a la cruz, entonces, y empezaron a amenazarlos y a juzgarlos y a encarcelarlos y a perseguirlos, pues Jesús sabía que en el momento que Él subiera al cielo, ellos iban a desesperar. Y entonces empezó a decirles: no los voy a dejar solos. Yo les voy a mandar una fuerza de lo alto. Yo les voy a mandar el Espíritu de la verdad. Y lo último que Jesús les dijo antes de subir al cielo, que lo veíamos hace 8 días, fue: estaré con ustedes todos los días. Tal cual, el Señor subió al cielo y ellos se encerraron, se escondieron, con las puertas trancadas, dice el Evangelio. Pero no se escondieron a jugar parqués, ni dominó, ni a contar chistes. Se reunieron a orar. Y estando en oración, dice el texto de la palabra de Dios, a los 50 días, esa noche, mientras oraban, hubo un viento. Y después del viento, unas lenguas de fuego, unas candelitas, se posaron sobre ellos. Y sintieron esa fuerza que Jesús les había anunciado. Los dones del Espíritu Santo que hemos reflexionado anoche, fue lo que ellos fueron sintiendo, cada uno. Fueron sintiendo fortaleza, fueron sintiendo sabiduría, fueron sintiendo iluminación, todo entendimiento, todo. Porque esa era la fuerza que Jesús les había anunciado. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es otra cosa que el Espíritu de Dios. Y fíjese que para ustedes y para mí, el Espíritu es el importante de la vida. Ustedes y yo podemos tener el cuerpo más esbelto, más bonito del trabajo, de la familia, del barrio, de la comunidad. Pero ese cuerpo que ustedes y yo tenemos tan bonito, y ese cuerpo que ustedes y yo tenemos alentado, fornido, lo que ustedes y yo queramos, si no tiene una fuerza por dentro que se llama el Espíritu, entonces ese cuerpo queda convertido ¿en qué? En cadáver, en una momia. Y por eso cuando uno ve una persona desganada, dejada, desmotivada, uno dice: ¡uy! Es que no tiene espíritu. No, que va, ese no tiene espíritu para eso. Es que ese está más muerto que vivo. ¿Qué entonces quiso Dios al darnos su espíritu? Darnos su vida, darnos su fuerza, darnos su aliento. Por eso es que el Evangelio que nos leía el diácono dice que Jesús se les manifiesta a los discípulos que estaban pero muertos del susto y sopló sobre ellos como signo de que les entregaba su espíritu, su fuerza, su vitalidad, porque sin esa fuerza
los discípulos no hubieran sido capaces de abrir la puerta y salir a predicar con tanta valentía que no se les dio nada a dar la vida por anunciar el Evangelio. Llevemos esto a nuestra vida. ¿Cuál es la realidad que ustedes y yo vivimos? Esa, la del miedo, la del temor, la de la desesperación, la depresión, la desmotivación, el desgano, el cansancio, la confusión, la incertidumbre. El ser humano vive en una danza permanente en esas situaciones. Y eso le pasa al muchacho, y eso le pasa al niño, eso le pasa al adulto, eso le pasa al anciano. ¿Dónde está el camino de solución? En pedirle a Dios que nos dé ese soplo, ese aliento, que sople sobre nosotros y que nos dé su fuerza, su espíritu. Hay una cosa muy bonita, y es que la palabra de Dios hoy dice que el Espíritu Santo se manifestó en forma de dos cosas. El diácono ayer nos hacía una explicación muy bella sobre una de las manifestaciones del Espíritu Santo en la Biblia, que es el agua. Hoy la palabra de Dios dice que se manifiesta de dos formas: en forma de aire, de brisa, y en forma de fuego, de calor. Y si ustedes se ponen a pensar, se dan cuenta que ambientalmente son las dos cosas que el ser humano necesita para vivir, que todo ser vivo necesita para vivir esas dos fuerzas: la frescura, el frío, el aire, y el calor, el fuego y la luz. Ningún ser vivo puede vivir sin esas dos cosas. Usted se va para el vivero y compra una matica, una planta, y entonces usted le dice al del vivero: oiga, ¿cómo hago para que, dónde puedo colocar esta planta para que se mantenga bonita? Y él le dice: tiene que darle aire. Un lugar bien ventilado, donde le entre aire, o tiene que darle luz, tiene que darle sol. Y a veces el jardinero le dice que no le dé tanto el sol, pero tampoco que esté en la oscuridad. Tiene que darle un poquito de resolana. Oiga, pero que no quede por allá escondida, porque necesita de aire. Y es lo que ustedes y yo necesitamos. Fíjese que ustedes y yo no somos capaces de dejarnos invadir totalmente del frío, pero tampoco somos capaces de someternos a un calor infernal. ¿Qué hacemos? Al frío le ponemos fuego. Entonces nos abrigamos. En la antigüedad la gente hacía las chimeneas, las fogatas. En el campo la gente se abriga alrededor del fuego. Ustedes y yo hoy nos abrigamos ¿con qué? Nos abrigamos con alguna chamarra, un abrigo, una chaqueta, un manto que nos dé ¿qué? Que nos dé calor. Y en los países donde hay estaciones, en todas las casas y templos y en todos los lugares hay calefacción, que son aparatos que producen calor. En los invernaderos, para las plantas, en los galpones, para la cría de animales, les colocan calor, les colocan fuego, porque el ser humano no es capaz de vivir en lo mínimo de la temperatura. Pero cuando es calor lo que sentimos, entonces ¿qué buscamos? El ventilador, el abanico, o buscamos el aire acondicionado que nos dé frescura, o la ventana para que entre el aire. Mire lo bonito: el Espíritu Santo se manifiesta en forma de esas dos cosas que usted necesita para vivir cómodo, para vivir bien, para tener una temperatura agradable, ambiente, para que usted pueda tener la capacidad de pensar, de descansar, de trabajar, que es la frescura o el calor. Pero curiosamente, para usted poder tener frescura, usted no se puede quedar sentado. Usted tiene que buscar elementos, mecanismos que le den frescura a su vida. Entonces, la ventana,
tiene que abrir la ventana, prender el ventilador, o prender el aire, o coger el abanico o el cartoncito y echarse aire. Siempre necesitará de un mecanismo para que haya frescura, para que haya aire, para que haya oxígeno en su vida. Siempre va a necesitar de un mecanismo. Y si lo que tiene es frío, entonces también necesita de un mecanismo para que le dé calor, para que lo abrigue, para que le dé fuego. Y entonces es cuando usted coloca la calefacción, enciende una lámpara, hace una hoguera. Es cuando usted sale al sol y abre la ventana para que le entre el sol, o sale al patio y recibe el sol. Siempre necesitamos un mecanismo, o que nos dé frescura o que nos dé calor. Pero siempre necesitamos de algo que nos ayude a obtener esa temperatura ambiente que necesitamos. Si lo pasamos al Espíritu Santo, usted siempre va a necesitar un mecanismo, un elemento, una estrategia, una forma para que el Espíritu de Dios llegue a su vida y lo refresque o lo abrigue, para que el Espíritu de Dios llegue a su mente, llegue a su corazón, llegue a su hogar y haga posible una temperatura agradable, ambiente, para que usted, en medio de los problemas, de las dificultades, de las adversidades, de las tristezas, de los golpes, de los fracasos, de las alegrías, de lo que sea, usted, a pesar de eso, esté cómodo y tenga fortaleza y tenga valentía y tenga confianza y tenga motivación. ¿Cuál es ese mecanismo? ¿Cuál es esa manera? ¿Cuál es esa estrategia? ¿Cuál es ese instrumento a través del cual usted se abriga o se refresca? El que estaban haciendo los discípulos la noche de Pentecostés, la oración. Porque usted puede creer en el Espíritu Santo, usted puede tener la paloma del Espíritu Santo por toda la casa, usted la puede tener tatuada en un brazo, usted puede tener la paloma del Espíritu Santo en oro y colgada en su pecho, lo que usted quiera. Pero si usted no activa el mecanismo, no abre la ventana, no prende el ventilador, no toma el abanico, no enciende el aire acondicionado, no activa ya eso, ese mecanismo para que le llegue, si usted no enciende el fuego, si usted no abre la ventana para que le entre la luz, usted no puede tener eso que necesita para estar bien. Y esa es la oración, hermana y hermano. La conclusión es que los apóstoles se reunieron con miedo, con temor, con incertidumbre, con angustia, con cansancio, con lo que usted quiera, pero se reunieron a orar. Y esa oración fue el mecanismo, fue la estrategia, como Dios les dio su vida, les dio su fuerza, les dio su aliento, y ellos sintieron paz, sintieron gozo, sintieron optimismo, sintieron confianza. Por eso, todos los días, hermana y hermano, todos los días usted tenga el momento de oración para que active. Si está fría su vida, si hay frío en su alma, si hay frío en su corazón, si usted como que no tiene fuerzas, active a través de la oración ese fuego, ese calor, esa fuerza, esa luz, ese abrigo que Dios le puede dar y que lo puede motivar, y usted, aún en medio de las circunstancias, se va a sentir bien, se va a sentir cómodo. Pero si en su vida lo que hay es sofoco, cansancio, usted no se halla, usted no se soporta, si en su vida lo que hay es acoso, desesperación, tormento, active ese mecanismo que le da frescura, abra la ventana para que entre la brisa suave del amor de Dios y le dé una capacidad de estar tranquilo, de estar cómodo, de estar bien. Eso se llama el Espíritu Santo. Conclusión, ¿qué es el Espíritu Santo? Es Dios. Por eso es la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es el Espíritu de Dios. Es la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Dónde se cumple la promesa de Jesús? Estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Ahí, en la presencia del Espíritu.
¿Cómo está Dios presente en su vida? ¿Cómo lo acompaña Dios a usted todos los días? Lo acompaña a través de su Espíritu Santo, de la fuerza de su Espíritu. ¿Y ese Espíritu Santo en su vida qué es? Es lo que usted necesita para estar bien, para estar cómodo en su vida normal, en su vida personal, en su vida familiar, en su trabajo, en la conquista de sus ideales, en la realización de sus proyectos, para que no esté ni tan desanimado, ni tan triste, ni tan desesperado, ni tan cansado, ni tan eufórico, para que tenga la frescura, para que tenga esa paz y ese gozo que usted necesita, para que tenga esa valentía, ese coraje y esa fortaleza. Y eso, que la palabra de Dios lo compara hoy con una brisa suave o con un poco de fuego, con luz, usted lo obtiene a través de un mecanismo, activando un mecanismo, lo obtiene a través de un instrumento que se llama oración. Todos los días invoque el Espíritu Santo. ¿Han visto, nos ven ustedes en las celebraciones? Porque yo siempre antes de venir a predicarles a ustedes, a leerles el Evangelio, ¿por qué siempre ven que nosotros nos inclinamos unos segunditos? No es porque nos esté doliendo la espalda, no es porque estemos haciendo un masaje como para poder estar erguidos aquí hablándoles a ustedes. Es el momento en que yo le digo a Dios: Señor, dame tu Espíritu Santo, ilumíname, necesito sentirme cómodo, necesito sentirme seguro, necesito claridad, necesito entendimiento, sabiduría, necesito creatividad, necesito vida. Y es ahí cuando Dios, a través de ese mecanismo, me da su Espíritu, me da su gracia. Y hacer esto para mí se convierte en un instrumento de gozo. Lo mismo le pasa en su vida personal y en su vida familiar. Qué lindo que a partir de este Pentecostés, todos los días cuando usted se levante, lo primero que haga sea invocar el Espíritu Santo sobre su vida. Y si va a tomar una decisión, y si va a emprender un viaje, un proyecto, si va a iniciar la jornada, si está enfrentado a una adversidad, a una dificultad, si está celebrando un logro, el momento que sea, déjese abrigar por la frescura del Espíritu Santo, o déjese motivar por el fuego del Espíritu Santo. Así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Vamos a orar. Señor Jesús, tus discípulos con María estaban encerrados porque tenían miedo, angustia, incertidumbre, temor. Pero aunque estaban encerrados, Señor, sabían que tú les habías dado una promesa y que esa promesa tú la cumplirías, pero no se podían quedar quietos. Para que esa promesa se cumpliera, ellos tuvieron una actitud, la oración. Y en la oración hablaban contigo. En la oración abrían sus almas. En la oración disponían su espíritu y sus corazones. Y fue en ese momento en que tú te manifestaste a través de una brisa y de fuego sobre sus cabezas. Cuando te recibieron, Señor, abrieron las puertas y ya no tuvieron miedo. Y ya no tuvieron temor, y tenían claridad, y entendían y comprendían, y se lanzaron a la apasionante aventura de predicar tu palabra hasta dar la vida. Señor Jesús, yo no puedo vivir sin la frescura de tu Espíritu. Yo no puedo vivir sin el calor de tu Espíritu Santo,
sin tu fuego, sin tu luz. La vida me queda grande muchas veces. La vida me desborda muchas veces. En este momento, de manera especial, Señor, hay tantas cosas que angustian, que preocupan y que desesperan. Hay tanto miedo, hay tantas crisis que amenazan, Señor. Tendemos al cansancio, a la fatiga, a la confusión. Envía tu Espíritu Santo que nos dé frescura, Señor, que nos oxigene el alma, que nos permita respirar, que nos dé aliento. Envía tu Espíritu Santo que sea fortaleza y confianza, que nos dé claridad y luz, que nos ilumine y nos dé sabiduría. Señor, gracias por quedarte para siempre con nosotros, hasta el final, con la fuerza de tu Espíritu Santo, que nos permite, aún en medio de las circunstancias, sentirnos bien, sentirnos con el gozo y la alegría, con la paz y la confianza de saber que tú estás a nuestro lado, nos respaldas y nos sostienes. Envía tu Espíritu Santo, Señor, sobre nosotros, hoy y siempre. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Vamos a acompañar en este momento a nuestros hermanos proclamadores de la palabra de Dios en su compromiso de ofrecerle al Señor la tarea de proclamar su palabra. Hermanas y hermanos, nuestro Señor Jesucristo, al fundar la iglesia, quiso que ella fuera ante todo una familia, una comunidad, un cuerpo donde Él es la cabeza y nosotros sus miembros. De esta manera, como creyentes, estamos llamados a cumplir diversas y diferentes tareas necesarias para crecer y para que su palabra llegue a todos, dando paso a la construcción de su reino. Como lo indica la primera carta a los Corintios en el capítulo 3, verso 9, somos los colaboradores de Dios. Estos hermanos y hermanas que se han preparado harán hoy su compromiso de servir al Señor y a la comunidad a través de la proclamación de la palabra de Dios y los diferentes servicios comunitarios en favor de la evangelización y la organización y vivencia digna y eficaz de la liturgia, además de la permanente disponibilidad para mostrarse en la comunidad como auténticos discípulos y testigos del Señor. Ellos son. Mariluz Soto Castellanos, Mercedes Carvajal Jiménez, Elsa Ortega Vega, Lisbeth Ascensión Guevara de Sánchez, María del Carmen Rincón, Magali Joana Galindo Benítez, Marta Cecilia Roballo Jaimes, Doris Mariana Puerta Castañeda, Yadira Linares Laideo, María Jimena Vadillo Cárdenas, Jamie Fernanda Bermúdez Romero, Wilfer Antonio Palomino Quintero, Libardo Pérez Carreño, Tomás David Larrota Murillo, Jairo Enrique Ortega Tarazona, Jairo Antonio Peñaranda Mantilla. No nos acompañan tres hermanos, Daniel y Lourdes por razones de salud y Fernando por razones de trabajo. Ustedes, hermanas y hermanos, al ser presentados para este noble y tan importante servicio pastoral, ¿son conscientes de lo que esto significa? Esto implica
Crecer cada día en la lectura, reflexión y vivencia de la Palabra de Dios. Asistir y participar de todos los encuentros de formación que se programan en la parroquia. Esfuerzo personal por ajustar su vida a la voluntad del Señor. Se caracterizarán por su bondad, alegría, fraternidad, humildad y sencillez, puesto que son reflejo del amor de Dios. Testimonio permanente de fraternidad, unidad, apoyo y tolerancia los unos a los otros. Por tanto, yo los invito a manifestar su compromiso públicamente delante de Dios y de su comunidad. Aquí estamos para servirte, Señor, proclamando tu palabra, llenos de gozo y confianza delante de la comunidad. Me comprometo a tener una vida de oración permanente y a esforzarme para prepararme y formarme cada vez como un verdadero discípulo misionero, especialmente en el conocimiento y anuncio de la palabra de Dios. Me comprometo a dar ejemplo de fraternidad y unidad con todos mis hermanos. Me comprometo a ser testimonio de bondad, humildad y sencillez. Me comprometo a ejercer mi ministerio con la más alta dignidad, pulcritud y grandeza. Me comprometo a permanecer unido al grupo y motivar a otros hermanos para que se vinculen a las actividades pastorales de la comunidad. Me comprometo a estar disponible para servir a Dios en la comunidad en el día y la hora que se necesite. Me comprometo a cumplir con responsabilidad y puntualidad el servicio en el día y la hora que se me sea encomendado. Para esto llegaré con el tiempo necesario para estar en adoración ante el Santísimo como preparación a mi servicio. Bendice, Señor, estos distintivos, corbatas y pasminas, que identifican a estos hermanos como instrumentos de tu misericordia, especialmente en la proclamación de tu palabra en las celebraciones litúrgicas. Descienda la luz y la fuerza de tu Espíritu Santo sobre quienes los van a vestir, para que este signo vaya acompañado de las actitudes de fe, esperanza y amor que caracterizan a quien será tu discípulo misionero. Igualmente, que este distintivo refleje la alegría que brota del corazón de quienes lo reciben como sello del compromiso contigo y la comunidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Durante el canto, los nuevos proclamadores se colocan su corbata y su pasmina, que de acuerdo al color litúrgico los identifica como ministros proclamadores de la palabra de Dios. Señor, toma mi vida nueva. Antes de que la espera tengas años en mí, estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Ahora los ministros dan la cara a la comunidad para que ellos los conozcan y los reciban con un aplauso.
Muy bien, felicitaciones. Muchas gracias por su disponibilidad y su compromiso. Hermanas y hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, según la promesa de tu Hijo, que el Espíritu Santo nos revele más profundamente el misterio de este sacrificio y que nos descubra propicio toda verdad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Démosle gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, misericordioso y eterno. Pues para llevar a plenitud el sacramento pascual, enviaste hoy el Espíritu Santo a quienes constituiste hijos adoptivos por la comunión con tu unigénito. En los comienzos de la Iglesia, Él reveló a todos los pueblos el conocimiento de Dios y congregó a las más diversas lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso, agradecidos, nos unimos a los ángeles y juntos cantamos el himno de tu gloria. Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Santo, santo, tú eres. Santo, santo, tú eres. Tú que estás sentado en medio de querubines. Santo, santo, tú eres. Santo, santo, tú eres. Tú que estás sentado en medio de querubines. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estas ofrendas con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen
y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Santo Espíritu de Dios, mora en mí, mora en mí. Quiero ser lleno de tu luz, mora en mí, mora en mí. Con fortaleza y gozo yo iré. Ilumina, Santo Espíritu, mi ser, y yo me llenaré de amor y fe. Santo Espíritu de Dios, mora en mí, mora en mí. Quiero ser lleno de tu luz, mora en mí, mora en mí. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día en que la efusión de tu Espíritu Santo ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos. Con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ismael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Señor, colocamos nuestra confianza en tus manos. Te pedimos que nos cubras con la fuerza de tu Espíritu Santo, que nos des tu entendimiento, tu sabiduría, tu fortaleza, que nos des tu gracia, tu luz, tu frescura, Señor, que nos permita sentir gozo y paz en la vida, en medio de las circunstancias que tengamos que enfrentar. Con tu Espíritu Santo, Señor, ilumina y guía a los niños y jóvenes, a los adultos y mayores, a cada uno de nosotros. Te damos gracias por la vida de quienes cumplen años en este día: Yolanda Salazar Gutiérrez, Nelson Pedrosa Aparicio, Dioselina Celi, Geraldín Pedraza Gómez, Elías Muñoz Ordóñez, Carlos Andrés Almeida. Bendícelos abundantemente. Gracias por el hogar de Javier Cristancho y Josefina Araque en su aniversario de esposos. Bendícelos y manténlos unidos. Recibe la acción de gracias del hogar de Andrés Mesa e Isabel Hernández. Te pedimos la salud de Juan Diego Gómez, de Juan Miguel Gómez, de Ernesto Corredor Arévalo y la familia Barajas Rueda. Te pedimos bendición y protección para las hermanas Arenas Becerra, Rosa María Castellanos de Muñoz, Rosemary Sánchez López, Esperanza Hernández de Becerra, María Teresa Martínez García. Recibe las intenciones de la familia Ramírez González, y te encomendamos a nuestros amigos y familiares que han partido hacia ti: Purificación Hernández de Rodríguez, Luis Hernando Martínez Mendoza, Adelaida Sánchez de Martínez, Dominga Jiménez Aparicio, María del Carmen Lizarazo de Silva, Eliodoro Silva Mesa, María Luisa Durán Orduz, Germán Esteban Bayona, Fernando Bayona, Rita García, Cristóbal Bayona, Rosa del Carmen Bayona, Marco Antonio Bayona, Pedro Jesús Santa María,
Miguel Morales Ochoa, María Oliva Valero de Jerez, Osvaldo Rivera, Hortensi Pablo Emilio Mantilla, el padre Emilio Zuluaga, padre Gabriel Díaz, el padre Gustavo Vélez, para que tengan paz junto a ti. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando está haciendo mucho frío, un frío que puede ser dañino, peligroso, usted no se abriga, no se protege, y sale y se pesca su buen resfriado, se pesca su bronquitis, se pesca su enfermedad, y después le dicen, claro, por no haberse abrigado. Y cuando está haciendo mucho fuego, mucho calor, entonces usted se deshidrata, se sofoca, se debilita, y le dicen, claro, como no se cuidó, como no se hidrató, como se puso al sol y no se cuidó. Eso pasa en la vida. En la vida uno, por pereza, por miedo, por desidia, por necedad, se pierde de la frescura de Dios o se pierde del abrigo de Dios. ¿Cómo lo hace Dios? Con la fuerza de su Espíritu Santo, con la brisa de su Espíritu Santo. Pero es necesario activar el mecanismo que se llama la oración. ¿Cómo sería de distinto el mundo si nuestros gobernantes, antes de iniciar cualquier sesión de gobierno, hicieran una invocación al Espíritu Santo? ¿Cómo serían de distintas las cosas en su vida si antes de cualquier actividad personal o familiar, si antes de cualquier reclamo, discusión, si antes de cualquier circunstancia invocáramos el Espíritu Santo? Él nos daría su brisa suave que nos refresca, su fuego que nos motiva, que nos fortalece y que nos calienta. Ore, la oración le da el Espíritu de Dios. Digamos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Hermanas y hermanos, aquí está Jesucristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos todos invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Señor mío, que estás vivo, presente en el cielo y aquí en el altar. Quiero recibirte dentro de mi alma, Señor, porque necesito de tu fuerza, de tu gracia, de tu Espíritu Santo. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, te pido que al menos
espiritualmente vengas a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, oh Señor. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Yo estoy angustiado y vacío, Espíritu ven sobre mí, hazme nacer, te suplico. Yo necesito estar junto a ti. Protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te daré. Con gozo elevaré un nuevo canto y tú transformarás mi ser. Mi alma tiene sed, mi ser te anhela. En desierto y soledad, allí estarás. Y podré ver tu poder, veré tu gloria. Y en tu nombre yo mis manos alzaré. Protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te daré. Con
mi ser. Protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te daré. Con gozo elevaré un nuevo canto y tú transformarás mi ser. Y tú transformarás mi ser. Y tú transformarás mi ser. Hermanas y hermanos, muchas gracias por estar aquí en la celebración. De nuevo, gracias a todos por haber participado anoche de la vigilia y gracias por participar hoy de la Eucaristía, aquí en el templo y allá en las casas, en los hogares, donde estén. Un abrazo grande que llegue hasta el rincón de la tierra donde estén. Gracias a todos por participar. Gracias al Canal 8 y a Guanevisión que nos regalan esta bendición de poder tener la transmisión todos los días de la Eucaristía. Felicitamos de nuevo al grupo de proclamadores de la Palabra de Dios. Ahora los invito a desayunar. Ustedes se la perdieron. En cambio, para ellos sí hay desayuno. Caldo con huevo, arepa, tamal, pan, cuajada y chocolate. ¿Cómo la ven? Comen, ¿no? Démosles de nuevo un aplauso. Dios los bendiga. Y gracias por su compromiso. Les recuerdo que mañana 24 de mayo, por ser el día siguiente a Pentecostés, la iglesia celebra la fiesta de María, Madre de la Iglesia. Y 24 de mayo celebramos a María Auxiliadora. De manera que mañana a las 7 de la noche tenemos la Eucaristía a María Auxiliadora y en la Eucaristía haremos la oración pidiéndole a la Santísima Virgen su intercesión de auxilio, que nos auxilie en la vida de todos los días. Los invito mañana a participar. Recuerden que para solicitar las intenciones lo hacen al WhatsApp de la oficina, por mensaje de WhatsApp, no llame, escriba 322-776-4699 y mi WhatsApp para lo que necesiten 311-848-8148. Oremos. Oh Dios, que comunicas generosamente a tu iglesia los bienes del cielo, protege la gracia que le diste, para que la fortalezca siempre el don del Espíritu Santo y para que el alimento espiritual le aproveche como incremento de redención eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Linda semana para todos. Dios los bendiga. Como niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques y me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz.